pedimos en el rezo todas las noches hacer Satán milefaneinu u meajoreinu. Le pedimos a Dios, por favor, quítanos el Satán, la mala influencia de frente de nosotros y de atrás de nosotros. El significado simple es que estamos rodeados del mal y le pedimos a Dios que nos ayude a que nos quite la mala influencia. Sin embargo, nuestros jajamín nos dicen algo precioso, de que el Satán milefaneinu, que está enfrente, es el que viene y te dice, ven, vamos a pecar, vamos a romper la dieta, vamos a molestar, a hacer bullying a este tipo, vamos a hacer algo malo, y tú caes, y eso pedimos a Dios que nos los quite. ¿Cuál es el Satán meajoreinu, el que está atrás de nosotros? Que después de que caíste, después de que rompiste la dieta, después de que le trataste mal a la persona, viene ese mismo Satán, se viste de justicia y te dice, eres una basura, no vales nada. Tan fácil caíste, tan fácil te convencí, tan fácil te hice pecar. Y eso es mucho peor que el error principal. O sea, caer no es tan malo como el sentimiento que viene después de hundirte, de que no vales nada. Y esa culpa es lo que nos hace deprimirnos y eso es lo que no nos permite crecer. Yom Kippur es la oportunidad de limpiarse totalmente, de salir de cualquier culpa que tengamos, y esa es la oportunidad que tenemos año con año. Dios mismo sabe que vamos a pecar, Dios mismo sabe que vamos a caer, y por eso año con año nos vuelve a dar Yom Kippur. ¿Para qué? Para limpiarnos de la culpa, para quitarte el peso de encima de lo malo que hayas hecho y volver a empezar de nuevo. La oportunidad que hay en Yom Kippur es de borrón y cuenta nueva, es de empezar fresco, como si no tienes méritos y no tienes deudas, volver a empezar el año con todo, y después cuando estás motivado, y después cuando sí estás ya con ganas de empezar de nuevo, sin ningún peso ni nada, puedes entonces mirar atrás lo que hiciste de malo y por supuesto rectificarlo, irle a pedir perdón a la persona, arreglar tus cuentas personales con Dios, contigo mismo y con los demás. Esa es la oportunidad de Kippur. Les deseo a todos que tengan un año muy muy bueno, Shana Tová, y que este Yom Kippur en verdad, no solo que nos limpiemos, porque Dios nos va a limpiar, pero que sintamos la oportunidad de limpiarnos y empecemos desde cero otra vez. Gracias.